Muy buenas a todos, Carpis. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Diego Pérez Pizarro me escribió para que hablase sobre mis 5 películas favoritas de Godzilla, ese gran kaiju. Así que aquí os dejo con mis 5 favoritas. Muchas gracias por esta petición, te mando un saludo, espero que te guste y comenzamos. En el quinto puesto he situado a Godzilla de 1998, pero por una razón en concreto, porque realmente no es Godzilla el que vemos en pantalla, sino a Chila, que es otro kaiju parecido a Godzilla. Esta película está dirigida por Roland Emmerich y nos cuenta que las pruebas nucleares realizadas por los franceses en el Pacífico provocan la aparición en el océano de un gigantesco reptil mutante que ha sido localizado tras atacar un barco de pesca japonés. Pero lo peor es que el monstruo es anfibio y saldrá del océano para dirigirse a Nueva York, en cuyas calles causará el pánico. Tuvo 5 nominaciones en los premios Razzie, de los cuales ganó 2, peor actriz y peor remake o secuela. Sin embargo, también en ese mismo año, se llevó el premio del público a mejor director en los premios del cine europeo. En el cuarto puesto he situado a Godzilla del 2014, dirigida por Gareth Edwards. Un monstruo marino prehistórico ha permanecido décadas aletargado después de que la humanidad tratara de destruirlo, se enfrenta a malvadas criaturas que, animadas por la arrogancia científica del hombre, amenazan la vida de la raza humana. Una película que es cierto que se ha llevado palos porque hay gente que considera que Godzilla aparece poco y solo al final, pero a mí realmente me gusta bastante. Además, es la primera de este Monsterverse que van a hacer, en el que van a juntar a Godzilla con King Kong y otros monstruos. Así que veremos qué tal les va. En este cuarto puesto, Godzilla de 2014. En el tercer puesto he situado a Shin Godzilla, de 2016, hecha en Japón y dirigida por Hideaki Anno y Shinji Iguchi, con guión de Hideaki Anno. La sinopsis: Godzilla, fuerza destructiva insondable para el hombre, resucita en el Tokio de hoy en día para acosar de nuevo a la civilización. Un país aún atormentado por las secuelas de un desastre natural, experimenta de repente el horror catastrófico de Godzilla. Apremiado por la muerte y la desesperación, Japón deberá encontrar el poder para superar este desafío. Es la primera película de Godzilla realizada en Japón desde Godzilla Final Wars en 2004. En el segundo puesto he situado a Godzilla, Japón, bajo el terror del monstruo, del año 1954, y fue la primera película realizada sobre este personaje. Las misteriosas destrucciones de barcos en el Pacífico provocan el pánico. Los nativos de una isla afirman que el culpable es una criatura legendaria, Godzilla, un lagarto mutante convertido en un gigantesco monstruo a causa de unas radiaciones atómicas. Godzilla se dispone a atacar las principales ciudades de Japón. Godzilla, King of the Monsters. Fantastic beyond comprehension. Gripping beyond compare. Astounding beyond belief. The mightiest monster of them all. See Godzilla. Y en el primer puesto he situado una película de 2001 titulada Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. En los años 50, la capital de Japón fue atacada y casi destruida por Godzilla. Desde entonces, Japón ha disfrutado de un periodo de paz, pero esa paz se ve alterada cuando un submarino del ejército japonés detecta una extraña silueta en el fondo del mar que recuerda a Godzilla. Nadie acepta tal posibilidad, excepto el comandante Tachibana, quien en su niñez fue testigo del ataque de Godzilla, por lo que no descarta el regreso de este monstruo atómico.
Y hasta que llegamos hoy, estas son mis 5 películas favoritas sobre el Kaiju Godzilla. ¿Cuáles son las vuestras? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.